mencionamos hace algunos días, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil. ¿Sabías que Colombia tiene la mayor cantidad de orquídeas en el mundo? Colombia es conocida por tener las orquídeas más hermosas del mundo. Aquí las orquídeas crecen en estado silvestre, desde la orilla del mar hasta en las altas montañas, a una altura que varía desde los 1800 a 2500 metros sobre el nivel del mar. Por la vistosidad y notable tamaño de sus flores, fue incorporada a los símbolos nacionales a partir de noviembre de 1936, acompañando así elementos tan representativos como el himno, la bandera, el escudo, la palma de cera y la esmeralda. Pero, ¿qué es lo más interesante de esta flor? Para ser más exactos, concretamente la orquídea Cattleya triennae, entre las distintas especies de orquídeas, es una variedad que es muy vistosa. Tiene un gran notable tamaño en sus flores. Tiene una enorme variedad de formas y es una de las que tiene la mayor diversidad de colores, con más de 70 tonalidades diferentes. Y en el interior de sus pétalos se pueden ver reflejados en algunas flores el amarillo, el azul o el rojo, que forman los colores de la bandera nacional. En Colombia la llaman también flor de mayo o lirio de mayo. La Cattleya triennae es una orquídea de hábito epífito. ¿Epífito qué? A lo mejor te preguntarás. Quiere decir que crece sobre los árboles, sin alimentarse de estos. La Cattleya triennae, elegida por su notable y singular belleza, está dedicada al máximo representante y más destacado botánico colombiano, José Jerónimo triennae, un científico conocido como el Caballero de las Flores. Una curiosidad más sobre estas flores es que existen unas 25.000 especies de orquídeas, cifra que duplica las especies de aves y que cuadriplica el número de especies de mamíferos. Además, cada año la investigación botánica saca a la luz nuevas especies. Increíble, ¿verdad? Jamás terminaremos de conocer la grandeza y la creación de nuestro Dios. Y amigo, recuerda también que a través de la naturaleza, las flores y sus fragancias, podemos conocer aún más la hermosura de nuestro Dios. Ahora, continuemos con nuestra historia misionera. El título para el misionero de hoy es El niño predicador. Cuando Gabriel tenía 6 años, veía a los niños mayores predicando en la iglesia de Necoclí, en Colombia. A él le gustaba escuchar a los otros niños predicar sobre Jesús, así que comenzó a preguntarse cómo se sentiría al ser predicador. Un sábado, luego de escuchar el sermón, decidió conversar con su madre. «Mamá, quiero predicar», le dijo. «Me gustaría saber qué se siente al predicar frente a los demás». La madre de Gabriel se sorprendió, pero a la vez se puso muy feliz. «Déjame conversar con el pastor», le respondió ella. Gabriel se sintió feliz porque tal vez podría predicar. Cuando la madre de Gabriel habló con el pastor, este le dijo que lo pensaría. Así que Gabriel decidió preparar su primer sermón mientras el pastor lo pensaba.
le gustaba mucho la historia de cómo Dios creó el mundo, especialmente la parte en la que Dios bendijo el séptimo día y lo hizo santo. Decidió predicar sobre la creación. Aún no sabía leer bien, por lo que le pidió a su madre que le leyera la historia de la creación que se encuentra en Génesis 1 y 2. Y luego vio una película animada adventista sobre la creación. Mientras Gabriel esperaba que el pastor tomara la decisión, se entusiasmó con la idea de predicar el sermón que estaba preparando y todos los días ensayaba para mejorarlo. 3 meses después, el padre de Gabriel le preguntó al pastor si su hijo podría predicar en la reunión de oración del miércoles. «Me corresponde predicar el miércoles», dijo el padre. «¿Podría Gabriel hacerlo en mi lugar?» El pastor estuvo de acuerdo y el padre de Gabriel le anunció la noticia a su hijo. «El día que has estado esperando al fin llegó», le dijo. «Predicarás el próximo miércoles». Gabriel estaba emocionado. «Dios me dio una oportunidad para predicar», dijo. El miércoles llegó a la iglesia con sus notas para el sermón. En la congregación habían unas 25 personas y todos se sorprendieron al ver al padre de Gabriel colocando un gran bloque de concreto detrás del púlpito. Pero más se sorprendieron cuando vieron que Gabriel se subía en el bloque para predicar. Gabriel se sintió nervioso frente a tanta gente, pero a la vez estaba muy feliz. La congregación escuchó atentamente su prédica y casi sin darse cuenta, su sermón de 30 minutos finalizó. Gabriel ya no se sentía nervioso y deseaba tener algo más que decir. Al salir de la iglesia, todos alababan a Dios por aquel sermón. Gabriel estaba ansioso de poder predicar de nuevo, así que sus padres hablaron con el pastor mientras Gabriel esperaba a que él tomara la decisión, preparó un sermón sobre Jonás y el gran pez. Varios meses después, predicó aquel sermón un miércoles. Hoy Gabriel tiene 12 años y los pastores de su ciudad natal le han dado el apodo del niño predicador. Predica una vez cada 2 meses en las 3 iglesias de su ciudad. A veces predica los miércoles, otras veces los viernes en la noche en la reunión de los conquistadores y otras veces los sábados en la mañana. A los niños les impresionan mucho los sermones de Gabriel y quieren conocer a Dios de la misma manera que él lo conoce. Incluso algunos desean predicar como él. 8 niños se han bautizado gracias a los sermones de Gabriel. Me gusta predicar porque la predicación cambia vidas para la gloria de Dios, dice él. Gabriel es un verdadero misionero que predica sobre Jesús. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a abrir un centro para capacitar a otros misioneros en la Universidad Adventista de Colombia, en la tierra natal de Gabriel.